muy buenas tardes. Aló, aló, aló. Aló. Aló, aló, aló. Dos, tres. Aló, aló, aló. Muy buenas tardes, colegas. Damos inicio a esta conferencia de prensa de nuestro jugador Ignacio Jara. Por favor, recordar, es una pregunta por medio y encender la cámara para que Ignacio los pueda ver. Inicia esta rueda de prensa Cristian Alvarado, Radio Agricultura. Ignacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntarte más o menos de lo que, bueno, lo que viviste el fin de semana con tu gol. ¿Sientes que a poco te estás ganando la confianza del técnico también? Porque hubo partidos donde no te consideró, está bien, estabas un poco tocado, ¿no? Lesionado. Pero de a poco te has ido ganando esa confianza, sumando minutos, y eso también va de la mano con estos minutos en cancha y termina ratificando con un gol, con un golazo, en este caso frente a Unión La Calera. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, la verdad que me sentí súper cómodo, cada vez voy agarrando mucha más confianza, creo que eso me lo da el cuerpo técnico, mi compañero, y creo que con trabajo las cosas se van logrando y espero seguir apoyando a mi compañero. Siguiente pregunta, Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te quería consultar por el gol. Bueno, ¿te animaste desde lejos? ¿Cómo pensaste la jugada? ¿Cómo recuerdas también ese momento de decisión de rematar, de abrir el partido también para Colo-Colo, que estaba bien cerrado? ¿Y cómo valoras también que sean los refuerzos los que también en este minuto estén llevando al equipo hacia adelante? Solari, Falcón, bueno, tú también, que están respondiendo en una instancia que es súper difícil. Bueno, creo que, bueno, a tu segunda pregunta, creo que nadie es más importante que el equipo. Si esto fuera otro deporte, te estaría respondiendo de una forma diferente. Creo que todos trabajamos en la misma sintonía, todos estamos trabajando a full, solamente con un objetivo, que es ganar o ganar. Y respectivo al gol, bueno, súper contento. En el momento fue todo muy rápido y cuando vi un pequeño espacio, bueno, se dio y puede ayudar ahí al equipo, como también en otros partidos lo están haciendo otros compañeros, pero como te digo, todo esto es trabajo en equipo. Siguiente pregunta, Anselmo Rojas, Radio Portales. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. Buenas tardes. Ignacio, bueno, primero que todo, felicitaciones por tu primer gol por Colo-Colo. Me imagino que estás bastante contento con ello. Se te nota, de hecho, en la celebración de ese gol. Ignacio, ¿cómo te sientes más cómodo jugando en el esquema de Gustavo Quinteros hoy por hoy? ¿Te gusta más jugar en el centro? ¿Te sientes más cómodo ahí en el centro del mediocampo? ¿O te sientes más cómodo jugando por las bandas? ¿Cómo piensas tú que podría aprovecharte de mejor forma el profesor Quinteros de aquí a los tres partidos que van quedando para ojalá salvarse del descenso? Bueno, ya lo hemos conversado con el profe. Yo por ahí me siento mucho más cómodo libre, pero siempre digo, la circunstancia que se encuentre en el partido, la disposición siempre va a estar, porque en la situación en la que estamos amerita. Así que en ese sentido estoy a su disposición, pero sí, donde me siento más cómodo es libre, darle pase a mi compañero, darle buenas opciones, buena salida y poder, bueno, acompañar la jugada hasta que podamos hacer el gol. Siguiente pregunta, Benjamín Bonom, ESPN. Hola, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, en vivo hola. Para Sports Center. Ignacio, los hinchas después del partido contra La Calera te agradecieron mucho, porque tú hiciste un esfuerzo para llegar a Colo-Colo, te quisieron varios equipos que estaban quizás mejor en la tabla de posiciones. ¿Cómo ves ese apoyo que te está dando la hinchada? Primero, porque decidiste venir a Colo-Colo, y segundo, porque desde que estás entrando estás haciendo un aporte también para la institución de salir de este mal momento. ¿Contento con la decisión? ¿No te arrepientes de nada, me imagino, de poder haber llegado al Monumental? Gracias. Bueno, creo que los momentos de Dios son perfectos. Creo que por algo se me dio el poder llegar aquí a Colo-Colo. Efectivamente tenía otras ofertas, pero creo que lo más concreto y también seguí lo que fue mi corazón, fue ahora llegar a Colo-Colo. A veces hay momentos que son buenos o malos, pero no me arrepiento de nada. Estoy súper contento acá, estoy súper cómodo junto a mi compañero. Desde el primer minuto me acogieron de muy buena forma. La gente que trabaja acá en el club y la
Bueno, aquí la verdad es que estoy súper, súper cómodo. Espero seguir mostrando mi fútbol. Bueno, a poder estar mucho tiempo acá y poder lograr cosas importantes. Siguiente pregunta, Andrés Mitchell, TVN. Andrés, no. Siguiente pregunta, Daniel Arrieta, TNT Sport. Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas Hola, tardes, Dani. gusto saludarte. Buenas Que tardes. quería preguntarte, desde que llegaste a Colo-Colo, ¿en qué crees que cambió el equipo? Porque lo ha dicho el técnico, lo han dicho también tus propios compañeros, que hoy se ven un equipo más sólido y en esta recta final eso va a ser fundamental. ¿Cuánto crees que han crecido y qué crees que ha cambiado en cuanto al equipo que tú llegaste hace pocos meses y al que va a enfrentar estas últimas tres fechas decisivas? Gracias. Mira, yo creo que el momento difícil es, el equipo se ha conformado de muy buena forma, estamos mucho más unidos, siempre corriendo por el compañero, sabemos la situación en la que estamos, pero nosotros siempre estamos pensando en poder ganar, en poder subir escalones, y creo que por ahí pasa. Colo Colo es grande, el equipo más grande, y esperemos poder hacer las cosas bien. Y en lo personal, como te digo, aportar lo que más pueda con mi fútbol, en correr, en bueno, acompañar y correr por mis compañeros, que creo que eso es lo más esencial y es lo que necesitamos ahora. Siguiente pregunta, Germán Chanampa, DirecTV. Nacho, ¿cuánto ha cambiado tu juego desde que llegaste a Colo-Colo? El porcentaje, tu rendimiento. Arrancaste el minuto cero, no fue lo que esperabas contra la Universidad de Chile. Pero sumando la cantidad de minutos jugados, ¿en qué porcentaje estás de tu rendimiento y cuánto has avanzado para acoplarte a cómo lo debe jugar Colo-Colo? Bueno, creo que todavía no he alcanzado mi 100%. Claramente hace mucho tiempo que no jugaba varios minutos. En Brasil no se me dio tanto la oportunidad, pero la verdad es que estoy súper contento, paso a paso. Bueno, estoy trabajando full en la parte física, en la parte táctica, en lo que me pide el profesor, lo que necesita el equipo y como he mencionado a sus compañeros, a sus colegas, la disposición siempre, siempre va a estar y más en este momento que bueno, estamos todos juntos trabajando para que podamos subir escalones. Siguiente pregunta, Pablo Gómez, Canal 13. Ignacio, ¿qué tal? Consulta, bueno, tú llegaste hace un par de meses a Colo-Colo, de hecho cuando llegaste ya estaba este tema del descenso encima. Colo-Colo ha tenido muy marcado esa posición decimosexta que tanto lo ha complicado con el tema del descenso. El sábado está la opción de dejarla, de pasar a ser decimoquinto, decimocuarto, como dejando ya atrás esa situación. ¿Están pendientes de eso? ¿Están concentrados netamente en el partido de Iquique o están mirando para el lado también? Lo que pueda ocurrir, por ejemplo, el sábado por la mañana con Audax, el domingo con lo de Conce, ¿cómo se va viviendo esta recta final del campeonato cuando parece tan cerca esa opción ya de respirar un poquito más tranquilo? Gracias. Bueno, nosotros no estamos pensando en el descenso. Nosotros claramente tenemos la posibilidad de nosotros mismos revertir esta situación. Estamos solamente pensando en poder ganar partido tras partido. Nos quedan tres finales que van a ser durísimas, claramente. Pero bueno, nosotros solamente pensamos en eso, en poder ganar, en seguir unidos como lo hemos hecho este último tiempo, que hemos mejorado muchísimo en todas nuestras líneas y esperamos poder ganar estos tres partidos que quedan. Siguiente pregunta, Patricio Chagüé, Dale Albo. Hola Ignacio, espero que estés bien. Quería preguntarte por el tema anímico en esta recta final del campeonato. ¿Cómo lo han trabajado? ¿Cómo se han mentalizado para enfrentar estos partidos? Vienen en un alza sostenida importante y lograron algo inédito en este año, en esta temporada, y digo, que ganar dos partidos seguidos en el torneo local y los dos últimos dando vuelta, el resultado viniendo de atrás. ¿Cómo están focalizados y mentalizados para estos tres partidos que se vienen? Sobre todo pensando que ahora juegan contra Iquique y contra Cobresal, que son dos rivales directos de la lucha por el descenso. Sí, creo que bueno, el estado anímico es súper importante. Creo que lo hemos mejorado muchísimo. Creo que trabajando en conjunto hemos ahí mejorado eso. Lo propusimos en poder ganar bueno, todos los partidos, lo que más podamos. En que por ahí las situaciones difíciles debemos tener mucha más calma que cuando los partidos están, bueno, están igualados. Estas últimas dos fechas no ha tocado estar en esa situación y creo que
bueno, con grandes actuaciones, conseguir, bueno, conseguir corriendo, por mojar la camiseta lo que es Colo Colo, lo hemos conseguido. Y creo que vamos a seguir luchando hasta el final, hasta que podamos lograr un puesto mucho más arriba y bueno, seguir luchando todos juntos. Siguiente pregunta, Andrés Mitchell, TVN. Hola Ignacio, ¿cómo está? Hola. Ignacio, ya han conseguido dos victorias muy importantes. Este 2021 ha sido bastante bueno, han tenido solamente una derrota. ¿Ya pasó esa preocupación que tenían quizá a fines del año pasado? ¿Se deja de pensar en el fantasma de la B? Nosotros estamos pensando solamente en el día a día, en el trabajo. Creo que eso los conlleva a que podamos tener mejores actuaciones. Creo que lo hemos mejorado muchísimo, es lo que le he comentado a sus colegas. Nosotros lo que ya es pasado ya fue, lo propusimos estar mucho más unidos, seguir luchando hasta el final, correr por el compañero, y creo que lo vamos a seguir haciendo. Siguiente pregunta, Rodrigo López, Portal En Cancha. ¿Qué tal, Ignacio? Un gusto saludarte. Quería preguntarte por un cambio de chip. ¿Por qué cambio de chip? Porque te toca debutar, ¿no es cierto?, algunos minutos, después tienes un partido importante frente a Unión Española, donde recuerdo que al cabo una jugada donde te pierdes el 3-1, que para cualquier jugador quizás pueda ser importante anímicamente, para lo que se estaba jugando el equipo, para lo que se vivía también personalmente en tu caso. Y luego, bueno, pudiste estar lesionado, no estuviste citado, y luego te toca jugar, y ya con Coquimbo se vio un Ignacio Jara distinto. Y luego, bueno, viene este partido con Calera. ¿Qué pasó ahí? ¿Tuviste una conversación o en lo anímico pensaste? Quizás Gustavo Quinteros también te dio algunas palabras de aliento, que Ignacio Jara vimos distinto tanto con Coquimbo y ya después que se destapa frente a Unión La Calera. Gracias, Ignacio. Bueno, creo que de cuando yo llegué acá a Colo-Colo, vine con el mismo propósito de poder lograr mi fútbol, de poder sentirme cómodo, bueno, sentirme libre, con mucha confianza, y creo que eso mi compañero, mi familia, el cuerpo técnico me lo están entregando día a día y espero seguir respondiendo. Creo que aún no he alcanzado mi 100%, sé que puedo dar mucho más, pero sí, en la situación así a veces toca correr un poco más, toca tener otro sacrificio, y lo que también conlleva lo que es Colo-Colo, que es de mucho coraje, de mucha garra, y bueno, también darle mucha alegría al pueblo colocolino. Última pregunta, Eduardo Duarte, Actividad Deportiva. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola. Oye, Ignacio, preguntarte primero, se descomprimió un poco el camarín Albo, ¿cómo se lo ha tomado? ¿Qué le ha dicho el profesor Gustavo Quinteros con respecto al partido de vida o muerte que viene ahora frente a Iquique el día sábado? Muchas gracias. Bueno, creo que en ese tema no hemos hablado mucho, por el hecho de que, bueno, empezamos a entrenar ya dando vuelta a la página ahora lo que ya es Iquique, empezar a ver, bueno, cómo ellos juegan. Ya sabemos cómo igual también lo hacen, ayer jugaron, y esperemos sacar provecho por ahí de las desventajas que ellos puedan tener, saber aprovecharle y nosotros estar bien parados en toda nuestra línea. Con el profe, junto al cuerpo técnico y a todos mis compañeros, estamos todos en la misma sintonía, de poder, y nos propusimos de poder hacer las cosas bien y sacar la mayor cantidad de puntos en estas tres finales, así que vamos a ir con todo ahí. De esta forma damos por finalizada esta conferencia de prensa de nuestro jugador Ignacio Jara. Muchas gracias, colegas, muchas gracias, Ignacio.